Hi, good evening. Hi, teacher. Good evening. Hi, good evening. How are you? You're good, teacher, and you? I'm fine too. How was your day? It was great, teacher. It was Wonderful. great. Oh. Wonderful and happy. Where did you travel? Oh, today I went to Ahuachapán. Ahuachapán. And from Ahuachapán, I traveled to Ataco y Apanec. Ataque en la paneca. I think Okay. that I heard that family Anita or Lilian is close to Jujutla. I think so. Ah, yes. I remember that. Yes, she said that her family is there in Yeah. Jujutla. Yes. I think that I went to close to their family, Lily. Hi, Lily. Ay, Hi, everyone. Nice to Hi, hear. good evening. We are talking about your family. Really? Yes. I went to work today close to your family's live. I went to Okay. Taco y Apaneca. Hey. Hi, Amazing. Lily. Good to Okay, see you. excellent. Good evening. Thanks. I'm fine. Okay. I'm so tired, but I'm fine. Wonderful. Okay. Excellent. Yes. Hi, Lilian. How was your day? Hi, teacher. This day was a little busy in my Ah, work. very busy. Yes. Okay. Did you attend a lot of people? Or a lot of clients? Or patients? Or No, no. My work in the week is in the human recursos human humanos, resources. Human human resource. resources. Yeah. Yes, but in my free time, I attend patient Ah, okay. on weekend. Okay. Excellent. Yes. Your job is very interesting. So Okay. What about Ever? How are you, Ever? how are you, teacher? How are you? I'm fine too. I'm fine. Okay. How was your day? My day was a bit dynamic in field work. Dynamic in Field work. field work. Yeah. Okay. Did you enjoyed your job? ¿Disfrutó su Yeah. trabajo? Yes, Yeah. yeah. Okay. Nice. Now, did you remember about last class? Can you tell me what We was? were talking about different topics, teacher. Yes. Tell me which ones. Well, we were talking about some question about with WH question and another topic like different kind of thing that we do daily. Yeah, about school days. We was learning about a different vocabulary, and we was learning about college, elementary. What is the meaning of college? What is the meaning of elementary to another country? What is the The meaning of junior basic school high? teacher, Yes. right? We Yes. saw that when is primaria and secundaria too in other country. Right. Yeah. Now we saw this conversation. We listen and practice this conversation. Where did Behave you style. have? Behave Yes. style. Looks so The terrible. hairstyle. Yeah. Very terrible. I imagine that I had this kind of head. It's terrible, right? Yeah, I and can imagine, teacher. yes, But nowadays it's normal in younger people.
Yes, in younger, it's Yeah. bad, but they look like terrible. It's my Yeah. opinion. But they feel like a king, maybe. Yes. Or like a queen, maybe. Yeah. Okay, now this is our last class for this module. And I have a news for you. Hey. Today we're going to read this information and do exercises. And after this, I explain a little bit about do, does, and did, and we're going to do some exercises. Wonderful. Yes, a petición de algunos que me escribieron al personal, les tengo ejercicios utilizando el do, el does y el did. Porque me dijeron que sí tienen dudas con el do y el does, ¿verdad? Yeah, Entonces, les voy a dar varios ejercicios vamos a hacer. Vamos a trabajar en ese momento con el reading, que es la última presentación que tenemos del módulo. Y luego continuamos con el do, does y did. Ya van a ver que lo van a encontrar bien fácil. yes, teacher, I Okay. think so. Okay. I think Now. that this kind of verb, for example, do, did, does, was, and were, I think that is the elementary, Yes. the basic rule in Yes. English in order They are. to use the Yes. grammar in perfect order. You Yes. think so? They are the basis, and then So for good. that reason, it's very important that Yeah. you learn more about these auxiliaries. Yeah. Yes, it's very And important. appreciate teacher your effort. Okay, thanks a lot. For me, there is no problem. Okay, now, did you remember what is skimming and scanning? To read? Yours. ¿Qué era skimming? ¿Recuerdan que era skimming? Era Yes, leer teacher. un poquito. Yeah. Va, entonces ahorita vamos a practicar el skimming. First, you alone read the information. Vaya, van a leer el primer renglón hasta donde llegue el punto. Vaya, el primer renglón, ahí no hay punto. Llega hasta el segundo. Miren, después de la fecha donde dice 1971, ahí hay un punto. Van a leer estas dos. Luego van a leer el último renglón del primer párrafo. Luego, en el segundo párrafo igual. Leen hasta donde llegue el punto, que llega aquí en menudo. Después leen la última línea y así en cada párrafo. Ok, please read the information. You have 3 minutes. 3 minutos. Léanlo así, solamente eso que le he mencionado y vamos a entender un poquito de qué trata la lectura. Ok, you have 3 minutes. Would you wipe the slide, please? Ah, yes. Ahí lo ven bien. Yes. Yes, o se los hago más grande. It's okay. It's okay, teacher. Okay. Ruide. Quien vaya terminando me dicen ya. O finish is better. Finish, teacher. Okay. I finished too. Okay. Nazario, did you Yeah, it's finish? okay, teacher. Yeah. Ever, did you finish? Finish.
Finish. Ok. A nadie más tengo conectado, creo, ¿verdad? Ok. Now, can you tell me what do you understand about these informations, about this reading? ¿Qué entendieron con lo poquito que leyeron? ¿Una noción de qué trata el reading? It's a biography of Ricky Martin. The life of Ricky Martin. Tell me, Ever. For he me, was born. Teacher. Please repeat, Ever. Life. The life. Ricky Martin. Yes. Ricky Martin's life. And what about you, Anita? He was born in December 24, in... There is no problem. About date, do you remember that you read 2 and 2? ¿Cómo digo 19? 19. 19. ¿Cómo digo 71? 71. Ok, and then 1971. Yes, it's better. Es más fácil así. Ok. Uh-huh. And then this is the life of Ricky Martin. Then, como ya vimos que al leer así un poquitito, ya más o menos tiene uno la noción de qué trata el reading. Esto es muy importante porque cuando usted lee cosas ya bien, o que sean lecturas, que sean bien largas, si usted va leyendo por pocos, va a ir entendiendo de qué trata el reading. ¿Ya? Now, what is the meaning of scanning? Scanning is when you find or when you look the specific information. Cuando usted ve o busca una información específica. For example, where was born Ricky Martin? He was born in San Juan, Puerto Rico. In San Juan, Puerto Rico. In San Juan, Puerto Rico. Yes. Entonces, esa es una pregunta específica. Y lo vamos a buscar, vamos a ver, ¿dónde nació? Entonces, ya veo aquí dónde nació. Ese se llama scanning, es buscar la respuesta a la pregunta que nos están haciendo. Now, first, we read the first paragraph. Ricky Martin was born in San Juan, Puerto Rico, on December 24th, 1971. He was always a performer. As a child, he appeared in television commercials and studied singing. Can you tell me which verb are in past here in the first paragraph? Which verbs? Appeared. Period. Was. Yeah. What others? Studied. Yes. Now. Started singing. Now, at the age of 12, he joined the Latin boy band Menudo. He worked hard with them and he became very well known. But he left the group after 5 years. Can you tell me if you have any questions for this vocabulary about the first and second paragraph? Performer.
Performance, it means es una presentación o un presentador. Performer es también un intérprete. In this case, is intérprete. Dice, he was always a performer. Él fue siempre un intérprete. As a child, tell me, Anasario. Yeah, I have a little question. Yes. Is different performer to performance? Yes, performance is a presentation. It's a specific presentation. But performer is intérprete. It's more specific too. Es más específico. Performance. In performance is a presentation, but in general. Puede ser una presentación de teatro, una presentación de canto también, así como él. Pero es como en general. Y a ese el performance es como específico. ¿Ya? Great teacher. Now, what is the meaning of a child? Era niño. Niño. Cuando era niño. Cuando era niño, dice, como un niño, as a child, como un niño, as a child, he appeared in television commercials. What is the meaning? What is the meaning? Comerciales de televisión. Él apareció en comerciales en televisión. And studied what? Singing. What is the meaning of singing? Cantando. Canto. 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 Estudio de canto. And studied singing. Estudió canto. Now, at the age of 12, what is the meaning of this? At the age of 12? A la edad de 12. A la edad de 12. He joined the Latin boy band. Él se unió a la banda. Él se unió a Latin boy. A la banda. A la banda men. De menudo. Yes. A la banda de chicos de menudo. He joined, juntar, join, unirse o juntar. Se unió o juntó, ¿verdad? He worked hard with them. He worked hard with them. ¿Él? Él trabajó duro con ellos. Él trabajó duro con ellos. And he became very well known. What is the meaning? And he became, what is the meaning of became? Became is the verb in the irregular comenzó verb. Comenzó a ser muy reconocido. Comenzó a ser muy reconocido o muy conocido. Became is the past of become. Became, yes, is the past of become. Es llegar a ser o comenzar. Llegó a ser muy reconocido. Became. Llegó a ser muy reconocido. But he left the group after 5 years. Left. What is the heart? Dejó. Yes. What is este verbo este es in past. What is in present? Leave. Leave. And in past is left. He left the group after 5 years. Dejó el grupo después de 5 años. Now, number 3. Martin moved to New York City, but he didn't work for a year. He was very frustrated, so he moved to Mexico City and got a part of a Mexican soap opera. Soon afterwards, he recorded 2 Spanish language albums. After this success, he moved back to the U.S. In first line, Martin moved to New York City. Moved. What is the meaning of move? Moverse, o mudarse. Se movió a... Yes. Se movió a
a Nueva York, a la ciudad de Nueva York, New York City, but he didn't work for a year. What is the meaning? Pero él no trabajó un año. Por año. Por un Pero año. Él no trabajó por un año. Por un año, for a year. For a year. He was very frustrated. What is the meaning of frustrated? Estuvo muy frustrado. Yes. Él estuvo muy frustrado. So, he moved to Mexico City. También se mudó a la Ciudad de México. Entonces, so, él se mudó a la Ciudad de México. And got a part on a Mexican soap opera. This is a regular verb. Yeah. Got. What is the present verb? This. Get. Yes. And past is got. And got a part of a Mexican soap opera. What is the meaning of soap opera? Telenovelas. Yes. Consiguió un papel en México. Las mexicanas. En una novela mexicana, in a Mexican soap opera. Soon afterwards, what is the meaning of afterwards? Here. Después. Yes. Soon afterwards, después. Poco después. Poco después, he recorded two Spanish language albums. What is the meaning of recording? Él grabó dos álbumes en español. He recorded two Spanish language albums. Dice que él grabó dos álbumes con lenguaje español. Now, after this success, what is the meaning of success? Suceso. Después de este suceso o después de este éxito, he moved back to the US. Move back. What is the meaning of move back? Él se mudó. Se regresó. Regresó a Estados Unidos. Yes, back y regresar. He moved back to the US. Él regresó a Estados Unidos. Now, back in the US, de regreso en Estados Unidos, he appeared on an American soap opera and in the Broadway show Les Miserables. Then he made his first English language album. Now, he appeared on an American soap opera. What is the meaning of this? He appeared on an American soap opera. Él apareció en telenovelas americanas. En una telenovela americana. And in the Broadway shows. En shows de Broadway. Broadway. Les Miserables, Los Miserables, así se llamaba el show donde él participó. Les Miserables. Then he made, what is the meaning of made? It's the past of make. Hizo. Make. Yes, hizo. Entonces él hizo his first English language album, su primer álbum con lenguaje inglés. Yes. That album was called Ricky Martin. El álbum fue llamado o nombrado Ricky Martin. His biggest hit. What is the meaning of biggest and hit? Su más grande éxito. Su más grande éxito o su mayor éxito. Biggest is the most. Is the highest, el más alto éxito. Living La Vida Loca. Did you remember the song? Yes. Yes. Okay. Was on that album. Esa es la que estuvo en ese álbum. Now he's famous around the world. But he still works hard and he still loves singing. As he said to a reporter for the newspaper,
USA Today. I want to do this forever. Now he's famous around the world. What is the meaning of this? Ahora él es famoso alrededor del mundo. Él es famoso alrededor del mundo, but he still works hard. Can you tell me what is the meaning? Pero se mantiene trabajando fuerte, se mantiene trabajando duro. Pero todavía él trabaja duro. And he still loves singing. He still. Sigue amando el canto. Él se mantiene. Y se mantiene o todavía ama cantar. Sí. He so still loves. Tell me. What's the meaning of still? Still, it means todavía. Okay. Yes. Todavía o también mantenerse. It depends the okay. Now, as he said to a reporter, what is the meaning of said? Dijo. Is the past. Dijo. Is the past of say. Say is decir and said is dijo in past. As he said to a reporter. Como él dijo al reportero de una de un noticiero, newspaper, o de un periódico, for the newspaper, USA Today, un periódico de Estados Unidos hoy. ¿Qué le dijo? I want to do this forever. What is the meaning of I want to do this forever? Quiero hacer esto por siempre. Hacer esto por siempre. Yes, lo haré por siempre. I want to do, o deseo hacerlo para siempre. Yes, because he loves singing. Did you like the reading? Yes. It was interesting, right? Yes. Now, here we have questions and answers about reading. In this case, let me see. Here, and I need this one. Okay. Here we have the exercise. The instructions is number these events in Ricky Martin's life from 1, first event, to 10, last event. Number this event in Ricky Martin's life. Dice que numere los eventos en la vida de Ricky Martin del 1 al 10, del primer evento que es el 1 al final que es el 10. Now, he joined a boy band. He moved to New York City. He made an English language album. He appeared in a Broadway musical. He recorded albums in Spanish. He returned to the US. He was born. He left Menudo. He studied singing. He moved to Mexico. And then, according with the first paragraph, what is number one? Read the information. He was born. Leano, ajá, y dígame cuál letter es G, primero. Letter G, number one. G, number one. Letter G, number one. Let me see. He was born. Yes. He was born. Okay. Now, number two. Letter A. Letter A. He started singing. Letter A. No. Number two. He joined a boy band. He joined. Uh-huh. He joined a boy. No, I. Read the information in them.
As a child, he appeared in television commercial and studied singing. What is studying here? Singing here. He studied singing. Yeah. 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 And then is here is number two. Okay. Now, number three. Read the information and find number three. Letter A. Letter A. He joined a boy band. He joined, yes, the Latin boy band. Yes? Is okay or no? Do you agree with me? ¿Están de acuerdo? Yes. Yes. Number four. Encuentren el number four. Little H. Letter H. He left menudo. Yes, this is number four. He left menudo. Next one, number five. Continue reading and look the information. But aquí dice, miren. Letter B. Letter B, let me see. No, letter B, no. Looking for number five. Yes. Continue reading. Yes, little B. Little B. He moved to New York City. To New York City. Yes, let me see. He moved. He worked with them and became very well known, but he moved to New York City. Yes. And then here, number five. Five. Number five. Number six. He moved to Mexico. Little J. Let me see. Move to Mexico City. Okay, is letter J, number six. Seven? He returned to the USA. Number seven. He returned to the US. Number seven. Number eight. Continuous reading. Yes. In a Broadway musical. Excellent. Number eight. He appeared in a Broadway musical. Number nine. He recorded an album in Spanish. Number nine, he made an English language. No. Yeah, he made his first English language. Yes. Letter C. Yeah. Number nine. Number nine. And number 10? Little E. Letter E. Let me see number 10. He record albums in Spanish. Let me see to get what album he loves in Spanish language. He recorded two in Spanish language. This Yo creo que primero fue el español y después fue el de inglés. Yes, yes. Sí, primero fue el español. Fíjense, aquí está, miren. Language albums. And then, este sería después. Herbert English language. Este sería el In letter C is 10. Yes. Porque el de inglés fue después. Sí.
Así, ¿verdad? Yes. Yes. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Vaya, entonces acá, esto, aquí hicimos una búsqueda completa. In which we find the information we use the two techniques, skimming and scanning. Utilizamos las dos, skimming and scanning. Primero leímos para entender de qué trataba el reading y luego hicimos la búsqueda de la información. Siempre que ustedes hagan una lectura, utilizan las dos técnicas que les va a funcionar. Ok, now, do you have any questions about this information? Or new words for you? Okay. Okay. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta referente a esto? ¿Al reading? No. No, teacher. It's okay. Okay, thanks a lot. And then, now I continue. Vaya, ahorita vamos a ver el uso del do y el does, ¿verdad? A petición de dos compañeros que me escribieron y me dijeron que les explicara un poquito más de esto. Entonces, a todos sirve, ¿verdad? A todos nos sirve, por los que no han visto esos temas. Entonces, acá les voy a explicar acerca de eso y vamos a hacer unos ejercicios. Now. No ven la información ahorita, ¿verdad? Oh. No, ok. Let me see. Ahora sí. Yes. 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 Ok. Esta es la información que les había mandado como material extra. Yes. Entonces que le mandé un audio también, pero lo vamos a ver detenidamente porque es de las bases de lo más importante también en el idioma. Son las bases fundamentales. Using do, does, and did. The main difference between do, does, and did is that the first two are used in the present tense. And did is used in the past tense. You can use do and does as auxiliaries in the negative and interrogative form. Dice que las dos primeras van a ser usadas para el presente simple o el tiempo presente, que son el do y el does. Y el did lo vamos a utilizar siempre para el tiempo pasado. Luego vamos a utilizar también el do y el does como auxiliares cuando son negativas o en forma interrogativa, cuando hacemos una pregunta. Entonces vamos a utilizarlos como auxiliares. ¿Qué es un auxiliar? Es, en este caso, que va el verbo, digamos, do and does, es un auxiliar porque no significa nada, pero va acompañando la pregunta. Usted no puede hacer una pregunta si no lleva incluido el do o el does. Ya vamos a ver unos ejemplos acá. Here we have that I use I with I do. Vaya, el do lo vamos a usar solamente con el I, con el we, con el you y el they. El does va a ir únicamente para terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas? He, she, it. El does. Y el do para el resto. Para I, we, you, they. Y el did, que es el que hemos estado viendo, lo utilizamos en forma general. Para preguntas o negaciones también, pero en forma general no va, el did no va solo para terceras personas o para el resto, sino que va en general, para todo, y sin general. Now, the verb do has two forms in the present, do and does, que es el que estamos viendo.
The verb do has one form in the past, and that is did. Igual que lo que les acabo de explicar, el did es una forma generalizada. Vaya acá, esto es lo que acabamos de ver, ya no lo vamos a repetir porque es lo que les mandé. Vamos a hacer otros ejercicios para que lo sientan más fácil. Ok, present simple interrogative. Do I get up at 7 o'clock? Aquí estamos viendo la interrogación en el presente simple, porque ya dijimos que el do y el does es únicamente para el presente simple. Aquí utilizamos el do como auxiliar para, miren, aquí está, para negativos y para preguntas. Acá lo estamos utilizando para interrogativos. Do I get up at 7 o'clock? Aquí no solo puedo decir yo, I get up at 7 o'clock, sino que siempre tiene que ir el do, porque es el auxiliar. Do I get up at 7 o'clock? ¿Cómo dice acá? ¿Me levanto a las 7 de la mañana o a las 7 en punto? Do I get? Do you have dinner at 7? ¿Almorzó a las 7? ¿O almuerza a las 7? Almorzó no, porque es in present. Do you have dinner at 7? Dice, almorzó a las, o almuerza más bien, almuerza a las 7, at 7. Aquí ve el do siempre, miren. Do we watch television in the evening? Aquí si ustedes pueden ver como siempre estamos en presente, el verbo siempre va a ir en presente, porque eso nunca lo vamos a utilizar para pasados, el do o el does. Does we watch television in the evening? Dice, vimos televisión, ¿vimos nosotros televisión en la noche? Do they go to bed at 10 o'clock? ¿Fueron ellos a la cama o van ellos a la cama a las 10 en punto? Now, también lo utilizamos aquí en el caso de preguntas. Siempre va a ir, la fórmula es el do, luego va el sujeto, luego el verbo en presente, luego vamos con el complemento. Ok, ya vamos a ver la fórmula más abajo con los ejercicios. Now, for answers, yes and no. Para respuestas cortas. La yes or no questions, ya sabemos que son las respuestas cortas, cuando decimos sí o decimos no. Dice, yes, I do. Do you speak English? Yes, I do. Es una respuesta corta, sí hablo. Yes, you do. Yes, we do. Yes, they do. Porque todos estos los utilizamos con el do. Now, don't. No, I don't. Aquí estamos utilizando la respuesta corta, pero en negativo. Por eso decimos yes, no questions. Estas son las yes y estas son las no. Las no porque estamos negándolo. No, I don't. No, you don't. No, we don't. No, they don't. Do you speak English? No, I don't. No, no hablo. No, you don't. No, we don't. And no, they don't. Para respuestas cortas. Now, here we have the first exercises. Si tienen dudas, me dicen, please, ahorita con los ejercicios ya le van a entender más. Por eso puse otros acá, para que lo sientan más fácil. Now, here we have exercises with do, does, and did. Can you tell me, in your opinion, what is the correct? We doesn't or we don't? We don't. According to the rest of the conversation. We don't. We don't. Why? Because it's first person thing. Yes. Yes. And then the correct is don't. We don't. We don't like country music very much. Le dice que a nosotros no nos gusta la música mucho, ¿verdad? La música propia.
No nos gusta mucho. Don't. That's the no porque no es tercera persona. Right. Sino que es we. Now, what about number two? Doesn't. Mr. White doesn't. Why doesn't? Don't. Está hablando de él. De él. Is he or she? Mr. We lost the teacher. Yes. Hi, teacher. Yes. Hi. Like in the school. Okay, complete the exercise, classmate. Complete, Nazario. Lilian, gonna be the teacher. Que siga la clase, Nazario. You are the teacher, Lilian. No. Please. Nazario, teacher. Nazario. Everyone, everybody. You're winning, sir. I, my vote is for Lilian. No. Okay. I don't know what happened with the teacher. He lost the connection, maybe. Yes. Well. But we have cleared the use of this verb, classmates, or not? Yes, so for me, all is difficult. How do you do, Nazario, for to speak and write and etc. your English, or to improve your English? Me? Yes. Different kinds that I did. Different kinds that I did. Okay. In my daily. For me, it's very, very, very difficult. Yes, I know this is so difficult. But we have to use different things. For example, for me, today, during the day, in a short time, I was watching different kind of videos without subtitles in YouTube. Okay. For example, today I was watching videos of Denzel Washington. Do you know Denzel Washington? No. He's an actor. He's an actor. He's an actor. He's a black man that make really good movies. You will look in YouTube and write for Denzel Washington. But I like to watch different videos of different personalities. Okay. For example, thanks. Yesterday I was watching different kind of videos of Barack Obama. Okay. Do you know Barack Obama? Yeah. But in YouTube, you can find different channels. For example, I watch videos of, the name of the channel is called 101.com, 101.com. Okay. You can find in YouTube one channel. It's called, o un video que he llamado en YouTube, que he llamado 101.com. Okay. Ya. Y allí nosotros podemos encontrar
lo que es gramática, o si no, solo buscamos gramática en el YouTube. Y ahí nos aparece una serie de videos, bien, el que uno escoja, elija, todos son bien interesantes. Ok. Gracias por compartir. Sí, porque lo habla, bueno, también tú lo hablas bien, Lili. No, sí. Yo a los dos lo escucho bastante bien. ¿Cuánto tiempo llevan de practicarlo? Yo creo que es más motivación. Y que te guste, sí, y, o que te interese, porque ay, a mí me cuesta un montón y eso me desmotiva, entonces, pero tengo no, que... pero lo habla bastante bien. Yeah. Y Nazario, no se diga. Nazario, great, no se diga. Yo admiro mucho a Nazario, la verdad. ¿Cuánto tiempo le llevó a tener ese nivel de inglés? Sí. Siempre me ha gustado, siempre ha sido una materia que a mí me gustó en la universidad. En el ITCA, donde estudié unos mis garabatos. Y como escucho música, me encanta la música. La vez pasada la teacher nos sugirió que escucháramos música, preferiblemente inglés de los 80s, 90s, donde el inglés es un poco menos gritado que ahora, ¿va? Sí, se entienda más. Ajá, entonces. De Okay. primero con subtítulos, ya ahora prácticamente casi que se los quito. Por ejemplo, los videos que escucho de o veo de Obama y de este señor Denzel Washington, casi que sin subtítulos. Y si tienen subtítulos, no los leo. Y así Sí. poco a poco va cachando Sí. uno las palabras. Poco a poco las va cachando y las va cachando y las va cachando. Ajá, pero eso es de todos los días. Por eso hay Yo una siento palabra que me bastante. gustó muchísimo en el speech de Ricky Martin. Que dice que la performance, por eso yo le preguntaba a la teacher de la performance, ¿va? Ajá. Entonces yo entendía la performance como una palabra como la describiera en español. Pero como una actitud positiva, pues algo que uno le mete, ¿va? Ajá. Como ser constante, ¿va? Quizás esa es la palabra que más se acerca. Sí, cuesta tiempo, no es fácil. Ahí anda como que es loco uno en la calle oyendo música, hablando solo. Pero Sí. en el tiempo que queda poco, en las actividades que hacemos, procurar hacer eso. Pero yo pensé que lo practicabas en su trabajo. No, en mi trabajo no, nada que ver. Mi ¿De verdad? trabajo. Sí, yo trabajo en un área en donde no practico idioma. Lo que sí trato de hacer es que si me encuentro por ahí algún indigente que ande por ahí de otro país, ajá, Tica. ajá, y como soy mero platicomba, Ah. ajá, entonces Si no me lo ven gusta, bien aventado, no le da miedo, ajá, porque cabal, me quedaron interactuar, sin saber qué decir. ajá, no, pero es que es poco a poco, lo único que hay que aventarse a la piscina, va. Pues eso. Pero cabal, en el YouTube uno puede encontrar, pero lo más importante es, ahí está la gramática. Busquen ese canal que así se llama, One of One, 101.com. 101.com. Ahí y pongan Grammar. Grammar 101.com y sale una muchacha, parece que se llama Alicia. Y, ajá, y van a, y, pero es un inglés tan asentadito, tan clarito, y van a ver que les va a gustar. No. ¿Perdón? Es que el teacher está preguntando, creo que sí, nos, te escuchamos, pero no, no le No, escuchamos. no lo No. escuchamos. Pues sí, estamos platicando. Continúa con la conversación. Yo creo que ella sí nos escucha. Sí, Estamos haciendo un receso. ¿Y In ustedes ya Spanish. vieron todos los Si quieren, anteriores? vemos, si quieren, vemos este lo aquí de lo de lo, las otras. La, la, Hagamos. ajá. Yo los escucho, continúen. Sí, continuemos. Ok. Vamos con la número dos, va. Mr. White is here, va. Yes. Yes. Mr. White lived there.
In this case, we have to use. En ese estábamos viendo cuál era does o does don't. Is does, doesn't. Doesn't. Pero está hablando de tercera persona. Yeah, because does is for he, she, and it. Yes. This is the simple rules. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. It doesn't. Then the number three. Three, they like it. They get don't. Don't. Because don't is for I, we, they, you, and they. Yeah. Yeah. Okay. We are wonderful. I went to Anita family close today. Hello? Hello? No. No. Okay. ¿Sí? A little bit, a little bit. Yes. A little bit, teacher. A little bit. ¿Ahora? Yes. Hoy sí. Hoy sí. Yeah. You're welcome, teacher. Okay. Good to see you. I don't know what happened, but the most important that I'm sorry. We was talking of our life. Sí, disculpa, disculpa. A saber, yo creo que es algo, fíjese, que estaba afectando aquí en la compu. Porque lo que hice fue a desconectar todo lo que tenía y volver a conectarlo. No sé qué habrá pasado. ¿Ok? Do you have a phantom over there, Tisha? Yes. Take care. Yo pedí auxilio. Yeah, it's okay. To my technician. Right, yeah, it's true. Sí, es que traté de arreglarlo y no me funcionó, entonces pedí auxilio para que me lo arreglaran. Yeah. Okay, thanks. Pero thanks teníamos una plática bien amena. Me encantó porque yo sí los escuchaba bien y me encantó. Ah, bueno, menos yes. mal. Okay. ¿Les parece bien? Vamos a continuar unos 7 minutos más, ¿les parece bien? Después de la hora, para continuar con los ejercicios. It's okay, teacher. Yeah. Solo ese poquito más les voy a robar porque quiero que terminemos estos ejercicios y ahí perdí un poquito de tiempo con la connection. Okay. Sí. Now, ¿en cuál íbamos? En la número la número 3 que nos iba a decir Nazario, ¿verdad? Okay, Nazario, what is number 3? Don't. Don't. Because we use they, right? Yes. They don't like coffee. Number 4, Lilian. Number 4, John speaks English, French and Italian but doesn't speak German. But he doesn't speak German. Number 5, Juan Villanueva. Juancito, hi. Number 5, what is the correct? Doesn't or don't? It doesn't. It doesn't. It doesn't cost to eat there. Why it doesn't? Because it's cost, es una cosa, right? Cost much. Excellent, Juancito. Now, number 6 is for Eder. What is the correct? I don't. Yes, but I don't like boxing. I love karate, but I don't like boxing. Me gusta el karate, pero no me gusta el boxeo. Okay, now. Exercise number 2, instructions, complete and answers the questions using do, does, or did. Ok, ¿cuál sería aquí? ¿Cuál podemos usar? El do, el does, o el did. All of them are questions, todas son preguntas. ¿Cuál podemos usar? Do you speak English? Do you speak English? ¿Y number 2? Do you have any brothers? Do you have any brothers or sisters? Sisters. Number 3? Does she play any sport? ¿Y number 4? Does. Oh, sorry. Do you like
Do you like? Yeah. Do you like romantic movies? In number five. What does por ahí escuché que alguien dijo what did, ¿verdad? Sorry. Okay. Is what does he do in his free time? ¿Qué hace él en su tiempo libre? Number six. Does Anita have any children? Yeah. I don't know. Yes or not, Anita? I remember that I saw a girl together with Anita. Yes. In last classes. My son is today the birthday 13 años. Wonderful. Today. Okay. And then say congratulations. Congrats. Yes. And God bless. And God bless you. God bless. Thanks. Okay. Now, what about number seven? What about the cake, teacher? The cake, yes. What about the cake? In another opportunity, right? Okay, what is the meaning of number seven? Do your parents live with you? Number eight. What do you have for breakfast? What do you have for breakfast? In number nine, what time do you go to bed? What time do you go to bed? 10. What do you do on weekends? What do you do on weekend? Next. What do you do this morning? What do you do this morning? And number 11. What does your father? Now, please, Nazario, ask to Ever the first question. Hi, Ever. Hey, Nazario. Do you speak English, Ever? I don't know. Yes, Ever. Yes, I do. Yes, I do. Okay. Y si no, invente que puede otro idioma. I speak German. Yes, I speak German too. Así vamos a ponerle. Mire, que puede inglés y thanks, también Ever. Puede German. Yes, I do. And I speak German too. También hablo German. Excellent. Now, Ever asked to Anita second question. This one. Ask to Anita. Anita, do you have any brother or sisters? Yes, I have three siblings. Two brother and one sister. I have two brothers and a sister. Yo tengo dos hermanos y una hermana. Excellent. Now, the question is for Juan. Juan, does your mother play any sport? No, she doesn't. Invente que juega otra cosa. ¿O qué hace ella? Okay. She
She play damas. She played damas. Damas. She plays damas. Yeah. She plays. ¿Por qué le pusimos aquí la S? Porque es tercera persona. ¿Ya? Yeah. She plays damas. Excellent. Now, do you like romantic movies? ¿Quién más está conectado? Jessica, ¿no? ¿Verdad? Y el otro Juancito tampoco, ¿verdad? Mi teacher. Ok, no, Lilian. Sí. Lilian, do you like romantic movies, Lilian? Yes, love it. My favorite romantic movie is Me After You. ¿Cuál es? My favorite is Me After You. ¿Cuál? Me After You. I don't know. Así. Okay. Ah, que tiene desactivado su audio. Yes. Dios de audio, Lily. Ella lo tiene desactivado. I'm sorry. Okay. Okay. Now, what does he do in his... What does... Nazario, vamos a ponerle. What does Nazario do in his free time? ¿Qué hace Nazario en su tiempo libre? Tell me, Anita. Invéntese algo que hace Nazario en su tiempo libre, según lo que estuvieron platicando. Nazario is listen to different program and he listen to music. Videos. Listen to music. He listen to music. He listened to music and watch videos. And watch video. YouTube. Watch some videos. Okay, now, does Anita have any children? Yes. No, she doesn't. Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Another. Do your parents live with you, Nazario? Do your parents live with you? No. No. ¿Cómo sería aquí? No. They. They. Don't. They don't. No, they don't. Miren, porque está preguntando acerca de ellos. No, they don't. Juan, what do you have for breakfast? Invent. Si no se acuerda, okay. Invent. But, pero, what do you have for breakfast? Yes. I can say, I eat. It's okay. Yes. Sí, pero aquí le dice que come para los desayunos. Okay. I usually eat egg, beans. I usually eat eggs. Beans. Beans. And coffee. And coffee. And yes, and okay. A cup of coffee. Okay, and a cup of coffee. Yes. Okay, thanks. What time do you go to bed, Anita? ¿A qué hora se va a la cama? What time do you go to bed? I go to bed in normally in 10:13. At 10. At 10. At 10 o'clock, pongámosle, a las 9. Ok, after the class. Now, what do you do on weekends, Lilian? Sometimes I visit my family. I visit my family in Japan. In Aguachapán. Ok. Yes. Va. Ah, vamos a completar esa rapidito porque ya nos pasamos del tiempo. Don't worry, what do you do this morning? Nazario, what do you do this morning? Aquí vamos a ponerle did, mire, porque está, vamos a ver qué hizo para utilizar el did. What did you do this morning? This morning, teacher, I
took a shower. I took a shower. Okay, last one. What does your father do on Sunday, Nazario? He was resting, teacher. He was resting. Oh, he took a rest. Rest. Okay, excellent. Now, espero que les haya servido esto. Y si tienen más preguntas, pueden buscar ejercicios en el internet para que les quede más claro este tema, ¿verdad? Bueno, agradecerles por su tiempo. I want to say you thanks for your responsibility and for spend your time to learn English, also for your participation. And I want to continue learning. Nunca se detengan, sigan estudiando. No dejen pasar un curso, decir, me voy a meter en el otro. No, hagan el esfuerzo. Así como lo han hecho por estas 4 semanas, continúen. Y los felicito porque el inglés abre muchas puertas. Entonces, mi deseo es que ustedes continúen aprendiendo. Cualquier cosa, ahí tienen mi número y les puedo seguir ayudando con alguna duda que tengan, ¿right? Ustedes me pueden escribir. Estamos en el grupo también, nos podemos comunicar nosotros también como compañeros. Sí, también se podía, solo que el grupo lo eliminan. Ah, los links, si los copiamos, los podemos seguir. Yo creería que sí. Si no, cualquier cosa, pues me escriben, con mucho gusto les ayudo. Tal vez copiamos los números antes que eliminen el grupo. Ya, sí. Ahí sí, ya si ustedes están de acuerdo, ¿verdad? And then, muchas gracias por todo, por su responsabilidad principalmente y por estar, lo felicito por seguir aprendiendo, ¿ya? Ok, yeah. This is our, ok. Mucho gusto conocerte. Gracias igual y que Dios me lo bendiga, ya saben, que sigan aprendiendo, que Diosito me lo bendiga y continúen aprendiendo, right? Goodbye. Igualmente. Ok, bye. Take care. Bye. See you. Bye. 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 Night, night. God bless you. Okay, God bless you.